Pues estamos aquí de vuelta con Sergio Viteri, con Estefanía de Zacatrús. Y bueno, pues tengo por aquí un vídeo. Porque lo tengo en bucle y podemos estar así todo el día. Ah, vale, pero no, pero era muy bonito. ¿A que sí? Ah, claro, que no se ve la caja. Que no se ve la caja, espera. Dame. Pues mira, aprovechando que tenemos a Sergio y a Estefanía, hemos empezado pues, con todo lo gordo. Con lo más grande. Había que sacar algo grande para llenar esta mesa, vamos. Aquí tenemos. Cambia cámara. Es que tenemos dos cámaras ya, Sergio. ¡Ole! Sergio, ya, tenemos dos cámaras ya, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el concha? ¿Has visto? Estoy tan orgulloso de vosotros, de verdad. Fuimos a un evento y robamos una. La otra. La otra entró con el colacao. No riáis. Nos acaban de robar una silla que nunca vamos a volver a ver, o sea que. De verdad. Pero bueno, a lo nuestro. Zacatrús, editorial que estas navidades nos trae el Skull Tales y que Estefanía nos va a explicar el despliegue y de cómo. ¡Madre mía! Estefanía, eres mi salvación en el día de hoy, tú lo sabes. De nada. ¿Se va a salvar un poco la voz o qué? La galletita. Galletitas de coco. Pues a ver, Skull Tales es nuestro primer juego. ¿Dónde está ahí la cámara? Espera, que la ponemos aquí, grande. Ya está, ya tienes la cenital. Nuestro primer juego grandote y más grandote de momento. De momento. Igual tenemos exclusiva. Bueno, nos ha pasado una casi, semana. Casi exclusiva. ¿La puedo contar luego? ¿Eh? Bueno, ya veremos. Casi exclusiva. Voy a hacer un guacho aquí. Es un crawler semi-cooperativo. Porque no es cooperativo, ¿cierto? ¿No? Te roban muchas malditas. Sí, depende de a quién lleves. Puedes fastidiarte bastante. Y piratas. Quiero decir, era necesario ya una reedición de este juego. ¿Y a quién no le van a gustar los piratas? No me he traído el sombrero pirata, se me ha olvidado. Crawler, piratas, hay que ver. Islas, daditos, tesoro, y sobre todo navegación. Y miniaturas. Y bueno, yo, si me permitís, como persona que se ha jugado la campaña, no la terminé, pero que se ha jugado la campaña, las miniaturas ahora vienen con un inserto para colocarlas. Las miniaturas tienen una calidad muy superior a como eran en el pasado. Se han mejorado muchísimo. También hay un inserto en la caja para poder tener todo organizadito, lo cual es maravilloso. Y, ¿te cabe hasta las expansiones? ¡Oh, la de tortuga! No, eso era maravilloso. Bueno, se nos olvidó decir que es un juego muy narrativo. Preciosísimo. Y que tiene tres fases muy diferenciadas en el juego. ¿Dónde están los manuales? Los manuales. No lo sé, ¿dónde están? Haciendo publicidad de Manner, por favor. Tenemos una fase en el pueblo. Claro, la que hemos dicho de robar. Y uno de los de las diferencias más importantes y las mejoras que ha tenido esta nueva edición es que los manuales de campaña vienen separados. Y las instrucciones. Exactamente. Tenés los tres libritos y el libro de campaña. Se ve todo. Este juego, como os decía, tenía tres modos de juego. Uno en el pueblo, donde vas con tu arco a repostar y a hacer vivir aventuras en la taberna, en el mercado, a comprar, a mejorar armas. Y bueno, pues eso, muchas cosas. Hacer el pirata. Luego teníamos una segunda fase con el barco. Y yo en su día me hice hasta con una persona que me dice espectacular, los marineros esos que tú te ponías para ir, estar haciendo cosas en el barco, súper chula la fase de barco, de travesía, en la cual vas navegando por los mares, hasta encontrar tu próxima aventura, tu próximo nuevo capítulo y la principal fase que es la de Crawler. Exactamente. Semi cooperativo, hay que ayudarse, pero también puedes robar a los demás. Tienes que conseguir hacer la aventura, pero además. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, Juan! Que estamos contando aquí a la gente cómo se pasa. ¿A ti te gustan los piratas? ¿Qué tal? ¿Están saliendo en directo? Sí, qué bueno. Sí, en la fase de exploración vas montando también como un buen crawler. Las rosetas son de muy buena calidad. De muy buena. Son gordas. Son gorditas. Además a doble cara, sí. Con lo cual el uso es bastante alto. ¿Vale? Y es un juego narrativo, pero luego es un crawler al uso. Cuando entras en la roseta,
se descubren los enemigos de la roseta y lo que tienes que ir haciendo. Exactamente. Junto con tus compañeros se sigue eliminándolos. Salen fantasmas, salen piratas. Exactamente. Aquí, la, en la campaña vais a ir leyendo todo lo que va ocurriendo. Es una maravilla. Merece la pena, la verdad es que los eventos, si os gustan los crawlers y os gustan los piratas, es vuestro juego. No lo dudéis. La cosa que estamos ahora trabajando mucho es, ya más o menos hemos explicado un poquito cómo funciona, creo que mucha gente ya conoce el juego de versiones anteriores. Estamos trabajando en un montón de expansiones, o sea, en el universo Skull Tales pretendemos que siga vivo mucho tiempo. ¿Piratas en el espacio? Los piratas no vuelan. Da igual, pero hacen unos piratas steampunk así. Está muy chulo que no acabéis con el juego. Va a seguir esto. O sea, la idea es: hay expansiones en desarrollo, pero hay un montón de ideas y hay muchas cosas que queremos hacer. Además, con lo que nos gustan a nosotros los narrativos y los crawlers. Esto es una maravilla de juego, de edición. Es muy bonito. De verdad que el manual, que pueda parecer denso. El manual el libro es el campaña. El manual sí. Que tenemos aquí. La fase de puerto, fase de aventura y fase de travesía. Exacto. El juego, una vez que aprendes las tres fases, el juego es una pasada de diversión. Sí. ¿Vale? Y es una campaña muy chula. A mí, como sabéis, me encantan las campañas, no termino ni una. A mí me pasa exactamente lo mismo. Tengo como 5 legacies empezados, ya saben. Hemos cambiado la caja de cartoncito por un inserto de plástico donde claro, todo sí. Y sobre todo la diferencia más grande para mí es la calidad de las miniaturas. La calidad de las miniaturas es abismal, o sea, en diferencia de, no sé si se ven. Hay que subirse un poquito más. Y esto lo tenemos a la venta ya. Ya, en tanto en tiendas como en web. En las tiendas, en web y con un PVP aproximado de 110. 109 a 110. Un crawler con todas las expansiones que viene y con todo. Sí. Y luego, pues eso, las fichicas con sus viales y eso todo súper. A mí me encanta la calidad que le han dado. Esto es un mérito más de Eclipse que el nuestro. De verdad que se lo han currado. Sí, la verdad con es Eclipse, que. Claro, que lo coeditamos con Eclipse. Primera, eso es. Y Eclipse en la primera, pues peca de algunas cosillas que en esta segunda han querido mejorar. Sí. Vale, y otras cosas pues son este tipo de rosetas, el manual por separado y las miniaturas. Los de las miniaturas. La anterior tenía unas cuantas herratillas en los manuales. De hacer 4 manuales, que los ves aquí hechos. Y alguna laguna que muchas veces tenía alguna cosa sin explicarse demasiado. Un minuto, está comentando DAE que utilicéis el micro como micro de mano, el vuestro, solo es que ellos están compartiendo uno. Nosotros somos muy de compartir. Mi delicada y sonora voz de hoy. No te preocupes, estamos todos igual. A mí no me da falta micro ya. El jengibre ya nos estaba aquí. Los caramelitos de jengibre para las ferias no me pueden faltar. Es mucho más complejo de lo que parece el redactar un manual tan morno. Hemos estado 200 personas revisándolo una y otra vez. Y creo que ha quedado bastante guay. Tanto la historia como la de cada cosa por separado. En resumen, al que le gusten los narrativos, los crawlers, los juegos piratas, de aventura y que se pueda juntar 4 porque es muy disfrutona la campaña, os lo digo de verdad, que no lo dude, no va a encontrar un crawler más barato, y si no, ir al mercado. Sí. Y es verdad, o sea, no va a haber un crawler más barato. Ojo. ¿Cuál? ¿Aventura Z? No, ya, pero me has entendido. No metas la... Ya la he metido, vamos para adentro. Esta gente quiere minis. Recoge minis, ya. Recoge, Javier. No, que vamos a dejar esto para el final. Si no te sabes el guión. Vale. No, la aventura Z lo dejamos para el final, que es bueno, nuestro pues, caramelito. Este es nuestro primer juego grande. Y como adelantaba ya Estefanía, no es el último. Pero sabemos algo, se puede decir algo. Lo dices ya, lo suelta. Sí, no, es que se puede decir a P en 5 alegros. Se puede. ¡Ay, qué sinvergüenza! Se puede y no, se debe, son amigos. Estuvimos la semana pasada, de hecho estuvo Estefanía con Basilia y los 10 nos preguntaron mucho, precisamente por el Arcanis, que es un juego que también es muy narrativo, muy. Que ya lo anunciamos hace un tiempo, pero se retrasó. Sí. En Egipto, correcto. Y además ese va a ser. De la promoción de ese ha tardado. Lo vamos a sacar hace 2 años. Sí. Y justo esta semana hemos tenido la noticia de Ankama, que es la editorial francesa, que es la que nos está desarrollando, que ha hecho Kickstarter y todo esto.
que tienen todos los componentes ya imprimidos. Los tienen listos, los tienen, no sé qué significa, pero los tienen mezclados, los tienen que preparar y tal. Mezclados. Pero vamos, que está todo ya, las mini fabricadas, los... Con lo cual, está producido y es lo que tarde en lo que tarde en manipular, en crear las cajas y enviar. Con lo cual, podemos decir primer trimestre de 2023. ¿Sí? Casi seguro. O sea, si no se retrasa por alguna... Bueno, son cosas que sabes que siempre se escapan a nuestro control. No depende de vosotros, no es un tema vuestro. Pero esta misma semana nos han dicho que tienen todos los componentes ya listos. Por lo menos ya tenemos información, que estábamos en plan, ¿qué pasa con el arcade? ¿Qué pasa? Tenemos ganas ya, porque además tiene una pintaza, yo tengo el proto en casa. No, que es porque estamos todos babeando, ¿eh? Yo tengo muchas ganas también. Con sus pareditas. Muchas ganas. ¿Habéis jugado a la escuela de pingüinos? Sí. Pues los escenarios se van a montar así con sus pareditas. Mini cajas dentro de la caja grande. Exactamente. Maravilloso. Qué guay. Bueno, eso ya lo enseñaremos cuando tengamos un poco más de... Un ánimo party. Dale caña. Esta es la segunda. Bueno, lo voy a abrir también. A ver si puedo. Sí, sí, aquí Zacatrus ha venido con la billetera. Las abren los juegos en directo. Será por pasta, ¿no? Hombre, siempre estáis igual. ¿Cuántos bancos que lo tienen? A ver, si puedo abrirlo. Estefanía, la prueba de hoy es abrir la caja de Duna. Ahí está. Sin sacar un ojo a nadie. Vale. Una de maravilla. Está. Lo está petando aquí en Juvenalia, estamos haciendo demos. Para demo, ¿no? Sí, claro, hemos traído los dos. Ahí es la locura, es muy divertido porque eso para cualquiera que no juegue mucho, que lo saques y ya estás jugando. Es el... Claro, porque es un juego... A ver, sí que es verdad que todas las editoriales que hemos estado hablando, lo que están buscando aquí en Juvenalia es un juego que en 3 minutos está explicado, que un niño de 8 años lo pueda entender y se ponga a jugar. Y se pueda jugar con toda la familia. Por ejemplo, Estefanía, te reto a que lo expliques en un minuto. Vale. Bueno, señor, cronómetro puesto. Una galletita de coco si lo haces. Una de mis galletitas de coco. Vale, a ver. Un ánimo. Es un party en el que tenemos que coincidir con el mayor número de palabras posibles entre todos respecto a un concepto que se nos va a dar en la carta. Por ejemplo, fiestas favoritas. Pues todo el mundo tiene que poner 6 palabras. No sé dónde están los 6 palabras. Que tengan algo que ver, que estén relacionadas con fiestas favoritas. Y si coincidimos en esa palabra, vamos ganando puntos. Todos si coincidimos 3 puntos. Si no coincides con ninguno, 0 puntos. ¿Pierdes si coincides todos? No. No, todo el mundo se lleva un punto. Vale. Cuanto más coincides, más puntos. Exactamente. Estoy dándole una vuelta. Y quien más puntos... Bueno, para un ánimo super party. Y quien más puntos tenga, gana, básicamente. La diferencia con un ánimo normal es que un ánimo normal eran... cartas más light. Simples, más light, a lo mejor más objetos o cosas más simples. Esto ya son más, pues eso, mejores animales para reencarnarse. Vamos a echarle una. ¿Para cuántos venga. Viene de máximo? Hasta 6 jugadores. Ocho jugadores. Dame un reto de estos, te lo voy a robar. Un reto. Jorge, cambia de cámara. Está bien. ¿Cuántos? Con este hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que se pueden utilizar familiarmente o no. Vale, en plan dispositivos. No, aquí no pasa nada, A ver, vamos a buscar una así entretenida. Momento que Almera está terminando de vender un juego. Vale. Venga, va. Ahora que está aquí el jefe presente. No, el Skull Tales no. No lo hemos traído. A ver, pensábamos. Pero te lo pueden explicar igual, ¿eh? Alberto, que si te quedas sin trabajo te contratamos a comercial, ¿vale? Estoy vendiéndome por ello. Ahora mismo no he querido, pero. Pásate por la tienda de pirámides un día. ¿Te pasa un cuarto? No lo veis, pero te pasa. ¿Qué lado cogemos? Tiene 2 lados. Uno que es para los gatos como yo,
que se pueda escribir en grande y otro para echar tres rondas seguidas. Vale, yo diría el grande. Sí, el grande. Todavía veo. Yo veo muy bien. Veo, he elegido lugares donde quedarse dormido. Fenomenal. Vale, pues. Yo mira, Jorge, ya. Hay que poner los seis. Sí. Yo soy muy mala a este juego, ¿vale? Voy a copiarme el patrón. No. Lo bueno es que si haces trampas con alguien, favorece a los dos, ¿no? Está muy bien pensado eso. Claro. ¿Tiempo? No, tiempo no. ¿Tiempo? Tiene que acabar todo el mundo. Oye, eso no vale. A ver, no se hace trampas. Nuestro lema cuando empezábamos, no sé si te acuerdas, todo Alberto, ya... Jugar es algo muy serio, no se hace trampa. Hombre, claro. Es verdad. Ya, ajá. Ya. Bueno, pues yo ya las he hecho. Hay algún jueguecillo que es un poco dado para eso. Los amigos de David Andrés de la polilla tramposa, por ejemplo. Y me falta uno, pero no lo sé. Me rindo. Un autobús. Vale. Vale, yo ya estoy. Mira, se puede poner aquí. Yo tengo. ¡Ole! Es muy lento, Estoy sin comer, ni nada. Es que es muy importante que tengan mesa para juegos. Debo un concepto. Yo he puesto mesa para juegos. Yo también. ¡Vamos! Mesa para juegos. Mesa de juegos. Claro, bueno, de hecho, Jorge se estaba quedando dormido. He puesto mesa para juegos explicando una cerda. ¿Vale? No, vale, he puesto vale. Jorge mientras explica un juego. Yo he puesto jugando con Jorge. Vamos a ir en orden que... Venga, punto para todos, ¿no? No, espérate, vamos a ir en orden que de mesa los... para vosotros. Vale, no, vamos a empezar uno a uno. Di las partes de tus palabras. Mis palabras. En ese. Alguien ha puesto ese, pues sumáis un punto, dos puntos. ¿Ese? Uno por cada. Hemos vivido muchas experiencias. Quizá puede contarnos. El sofá de casa. Sofá, yo. Sofá. Tres puntos. Tres puntos. En el viaje en avión de ese. Joder, esto es... Eso es un poco como no has coincidido. Vamos, un día y lo pones cinco veces. Franco lo debería ser un poco esto. ¿Cuándo me vas a llevar a ese? Ahí, dilo ahora en directo. El año que viene. Mola, Pero si llevan una caja de... Lo ha dicho en directo, ahora me tiene que llevar. Te iba a llevar, pero es que... ¿Dónde está la cámara? Ha puesto aquí, ¿de dónde dormir? Y ha puesto en el trabajo. ¿Lo ha puesto? Así que vaya... Hay que aprovechar que está el jefe aquí. Venga. Siguiente, mientras explican una partida de juego. Un vital, es un vital porque valen por mitad la cerda, ¿no? Pero, a ver, escucha, los puntos se ponen aquí. Sí, pero oye, es que no cabía. ¿Ese es para juegos? ¿Cuántos habéis puesto? Espérate, que llegue tu turno. ¿En el metro? ¿No era mi turno? En el metro, qué buen lugar. Dos. Qué buen lugar. Dos. Y en una silla incómoda. No sé, me lo ha traído la organización. Silla incómoda. Nada, pues muy bien, uno no, cero. Pero, lo pues que no coincide es cero patatero, querido. No. Oye, en Megaton Rex. Estos están aquí. En el Rico Legacy. Si queréis, vamos. ¿En la cama? No. ¿La cama esto? ¿Nadie duerme en la cama? La cama no. ¿Están en ¿En un autobús? ¿Nunca habéis ido en un coche? ¿Autobús? ¿Cuántos? Uno. Dos. Ya está. Vale, ahora tú. Te toca. Yo en clase. Pero empieza por el principio. Mesa para juegos. Es que la he dicho ya primero. Mesa para juegos. Dos. ¿Mesa para juegos? Solo nosotros. Se duerme en la mesa de juegos. No, yo me voy a echar la siesta aquí. Bueno, es que yo lo he dicho, pues, sobre todo porque he visto a George que estabas un poco tal y le estábamos perdiendo. Cámara 2 y George ha dicho. Es que a mí si no me dan gasolina, no arranco. Mira dónde he puesto yo que se puede dormir. Pues nada, volveros a vosotros. Eso, os falta musiquita aquí para animaros. No, en serio, ¿tenemos musiquita? ¿La podemos poner? Venga, ¿qué más? Más cosas. En el suelo. ¿Suelo? Yo estoy mayor ya para esas cosas. Más. No, pero en el coche no. En clase. ¿En clase? Oh, ¿no dormís en clase? Sí, pero yo hace que no voy a clase. Ay, a mí la clase me la explicaban en latín, dado la vuelta. En la edad media, como yo hacía. Dado la vuelta en latín, con los brazos así. Vale, yo he puesto en el coche que nadie va a haber puesto. Yo lo tengo en el coche. Sí, toma. Bueno,
en un banco del parque cuando no, estás en un banco dormido. Yo me quedé dormido en unas escaleras. En un banco hemos dormido todos. Saliendo de un, bar de copas en Salamanca, me quedé dormido en unas escaleras y me echaron monedas en el vaso. ¿Me echaron monedas? Sí, como un indigente, me echaron monedas. ¿Cómo iría vestido esa noche? Madre mía. ¿Cómo iría dormido? Al veros aquí a vosotros cuando he llegado, he dicho, Juvenalia. ¿Están dormidos? Estábamos. No, chicos, ¿están dormidos? 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 ¿Están d
Venga, va. Además es de los más antiguos que tenemos, ¿no? El portero Baldomero. A ver, esto es un juego que es muy de cachondeo. Lo suyo es hacerte los temas a medida. Sí. Porque pues, salen cosas muy, muy, muy graciosas. Yo qué sé, pues el otro día estaban jugando mis hijas con profesores del cole, ¿no? Les apuntan ahí. Les gusta, los coles lo llevan un montón. Sí. Porque puedes trabajar, como tienes hojitas en blanco, puedes trabajar cualquier materia. Este para mí es el. Lo tengo reventado. Lo tengo fundado porque. Porque las cartas, esta es la parte más importante del juego, es un roles ocultos, ¿vale? Y este es el rol oculto. Tú puedes recibir esto o puedes recibir este. El telefonillo. ¿Quién es? No ha tenido una comunidad de vecinos con cotilleos. Todos entendemos quién es el portero Baldomero. Es que se entiende perfectamente. Porque hay una cosa muy importante de este juego, que es que enseña la caja por dentro. Me parece maravilloso. De cámara, que me pierdo. Ahí. Acerca la... ¡Junta urgente! ¡Junta urgente! Como tenéis tantas cámaras, ahora que sois pros... Claro. No sé dónde. ¿Y más que vamos a tener? Como vayamos a un sitio que haya... ¡Uy! Como haya... A mí, como decía Gil... de verdad espero que todas estas cosas las digas en broma, pero es que no estoy seguro. Porque es que trabaja en un banco, lo sabéis. No, claro, no me decís. Ponme donde haya. Bueno, vale. ¿Nos han devuelto la silla que se han llevado hace media hora? Bueno, la gente roba. Bueno, entonces, hay aquí una cosa que es pública para todo el mundo, que son pues un tema que estamos hablando de... El telefonillo. De alimentos, por ejemplo, pues ya te digo que lo divertido es hacerse la medida, pero bueno. Sí, son cuadrículas. Somos vagos aquí, por simplificar, somos una ya de las ya hechas, y entonces, pues... todos los demás, vamos a coger una carta de estas al azar, que puede ser la clave para saber de qué hablamos, o puede ser el portero Baldomero, que es el cotilla del edificio. Y que tiene, no va a saber de qué estamos hablando. Que no tiene la carta con la mía. Por ejemplo, vamos a dar, sin hacer trampas, un portero al azar. A mí no me des al portero, que se me nota. Se me hace así la cara. Ya se lo daba Alberto, tranquilo. Ah, vale. Entonces, enseña una... Vamos a lanzar dos dados. Imaginaros que esta es la carta que ha salido, pero para que no se entere Baldomero, esa cosa corta. Con la combinación del dado, bueno, vamos a sacarla de verdad. Con la combinación del dado verde, que es un 8, y el 3 del rojo, pues alguien que tenga vista, B1. B1. Es la mía, vamos. B1, que sería. Sabe que estamos hablando. B1. Todo el mundo sabría. Estamos hablando de patatas. Menos el portero Baldomero. Exacto. Que por orden de turno lo que vamos a ir haciendo es que cada uno de nosotros va a decir una palabra o algo que reconozca algún otro de la mesa que es de lo que estamos hablando. Exactamente. Porque la cosa es que el portero nunca sepa qué es de lo que estamos hablando. Pero el portero tiene que decir una palabra ya, también, porque no le pueden pillar. Por orden de turno. Exacto. Hay un doble objetivo. Por un lado, el portero Baldomero tiene que hacer como que sabe cuál es la palabra, y por otro lado tiene que descubrirla, porque si le pillan, tiene una última oportunidad para decir qué palabra es de la que estamos hablando, y entonces ganaría el portero. Hay que ser muy sutiles en esto. Por turno se va diciendo una palabra y el portero tiene que decir algo lo suficientemente ambiguo para que no le pillen, pero claro, con sentido. Si el portero soy yo y empiezo y digo queso, es que echarte para acá, no se te ve nada. También todas las palabras del buzón tienen relación entre sí. En este caso, por ejemplo, son alimentos. Claro. Pizza, patatas, pescado, tata. Entonces hay que buscar una palabra que pueda englobar el mayor número de buzones. Sí, esta es la parte buena del portero. La parte mala es que te tengo que ser portero Baldomero el primer turno. Y puede pasar. O que te toque y te tiemble la cara cuando mientes. ¿Qué pasa? Que te toca y te han pillado. ¿Qué pasa? Que al final del turno, si los demás han sido muy obvios, tú puedes decir cuál es la palabra de la que están hablando y ganarás. Exactamente. O sea, el portero gana si adivina la palabra o si no le pillan. Exactamente. ¿Vale? El arte de hacer portero Baldomero y hacer. Y mirar los dados y volver a mirar. Un profesional Baldomero, que era tranquilo la vida. Entreno a diario, el banquero Baldomero. Perdón. El
no puedo evitarlo. La expansión. ¡Qué fantasía! ¿Lo tenéis? Oye, ¿os ha dejado el...? Os ha dejado el dinero. No me suena mal, ¿eh? Me diga mejor. Y tiene micro. A mí sí que me caes bien. No, yo ahí solo no tenemos que pegar. No, never. Y pues eso, roles ocultos siempre bien. Nos gustan mucho los roles ocultos en Zacatrus. Tenemos varios. Sí. Y vamos a sacar también ahora una reedición del CUP. Tan bonita, ha quedado tan bonita. No lo hemos traído. No, yo no lo tengo, lo teníais en la oficina. Que para mí CUP era muy bonito ya. Sí. Porque era... Era diferente. Era ese, medio, ese medievaloso. Eso te olía ya a naftalina. Sí. Pero era muy chulo, a mí me gustaba mucho. Es dueña sexy. Mira, totalmente. Pontos en grande, eso. Y pues tenemos el CUP, el de unicornio, Misión Secreta, nos gustan los roles ocultos. Sí. La edición nueva de CUP va a ser fantasía. CUP. Mira qué pelos tengo, madre mía. La verdad que tienes un color de pelo precioso. No digo, de despeinados. Da igual, yo también. Bueno, esto es en cuanto a la gama de rapiditos, digamos. Y eso, y es muy guay para los coles, para terapias, porque puedes hacer tu propio temario y tienes un millón de hojitas para crear lo que tú quieras. Y 12.50 de PVP. O sea... ¿Abandonero 12.50? 12.50. ¡Esto es un regalo! 20 para ti. Y ahora... ¿Para ti? ¿Era eso? Otra joya de la corona que acabamos de sacar hace poquito. La segunda parte de Aventura Z. Primero fue Loftra, que también es una temática que nos gusta mucho. Y ahora... Héroes. Fantasía medieval. Espada y brujería. No te están viendo. Ahora se te está viendo. Mi amigo Javi lo probó en las LES y ya lo tiene en casa. Y está disfrutando una Barbie. Un besito a Silvestre. Sí, además se lo explico la otra. Sí. También es un crawler narrativo, muy narrativo. Esta vez... ¿Cómo? No se habla mucho que spoilea. Hombre, a ver, pero primero vienen las reglas. ¿Y aquí empezamos? No. Las reglas vienen por separado esta vez. Sí, pero aquí vienen algunos matices. Bueno, una iniciación. No, dibujitos. En esta aventura tenemos 8 personajes distintos. Que puedes elegir el que quieras. Y cada uno pues tiene sus propias armas, sus propias habilidades. Te vas moviendo igual por el escenario. Son 8 personajes. Pero jugamos solo con uno o con dos a la vez. ¿Es para jugar en solitario o dos personas? Yo lo estoy jugando. ¿Es el troquel? ¿O es el mismo troquel que el de Héroes 1? No, es distinto. Es distinto. Héroes 1 no. Aventura Z. Aventura Z 1. Esto es para eso estás tú, para corregirme. Aventura Z 2. Ese hombre solo Aventura Z 1. Es Lovecraft. Aventura Z2 es Héroes. Y Aventura Z3 es exclusiva. No tiene nombre todavía. Pero vale. Ciencia ficción, viajes en el tiempo. Por fin he conseguido convencer a Silvestre de que haga un juego casi todo. La ciencia ficción, los viajes en el tiempo. Se aceptan sugerencias de nombres. Looper. He visto Looper por primera vez en mi vida. No tiene nombre provisional. Nunca había visto Looper. No es definitivo. Es provisional, pero... Internamente le llamamos Paradox. A mí me gusta. Paradox. Paradox. A mí me gusta. Temporales. No, Paradox. Sí, es para uno Paradox. Oye, creo que necesitas comer ya, Alberto. No tienes azúcar. Dale una galleta, Alberto. Cometí otra galleta de coco. Bueno, hay pequeños matices que son diferentes. Un montón de aventuras. No solo... No queremos spoilear, pero... Dice Dai, que está por aquí Dai, dice, yo he jugado ya la parte de espada, muy divertido, y si no es claro, es que la primera parte es espada, y la segunda es brujería. Hay distintos componentes para controlar el tiempo y los movimientos y demás. Hola Santi Pereza, ¿qué tal? 40 mapas. Aparte muy chulo el troquel, los standees sí. Están muy chulos. Y luego... Habéis hecho standees de colores para diferenciarlos ya de momento. Sí, hay una ratilla que dice que hay 40. Hay 8 personajes. Hay 8 personajes, pero solo se juega con 2. Igual con 2, con 4 peanas hay más que de sobra. Hay más que de sobra.
pero para que la gente no se vuelva loca buscando las otras cuatro peanas, no las va a encontrar. Sí. Solo tienen cuatro. Vale. Y luego eso, cada personaje pues tiene ya sus stats y también se pueden usar como asociados, como ayuda. Ayuda. Pero le sacas también al crawler, o sea, si quieres una ayuda, es una ayuda de uno de los personajes y le sacas al crawler. Ay. A ver si consigo abrir el abre fácil. Y está aquí todo. Esto que serían los personajes iniciales. ¿Vale? Con las técnicas de cada uno. Tienes que elegir una. Los objetos. Y, por ejemplo, a ver, luego, bueno, los monstruos. Sí. Y, a ver, mercenaria, goblin, no, estos son monstruos, bla, 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 bla. A ver si pillo algún... A lo mejor está aquí. Aliados. ¿Qué es? Lo puedes elegir del personaje principal o si te toca en el mapa. Hay veces que cuando coges una... Vas a investigar una parte del mapa, pues te puedes conseguir un aliado y puedes luchar con él. Exacto. O sea, digamos que te ayuda... Es muy, muy comodito cuando juegas a uno tener ahí un... Y el sistema de combates por dados también. Y es... A mí, yo lo estoy jugando, llevo como cinco escenarios o seis. Chulas, y me está gustando incluso más que el loco. Sin marco, brilli-brilli. Sí. Elegantes, sencillas. Son bastante diferentes, ¿no? Además, sí. Porque a mí lo que me están contando es que no... Quiero probarlo. Sí, tengo el 1, Lovecraft. Son los tienes que dejar pasar este. Sí, que totalmente ¿y no lo habéis probado este? No. Porque si lo quieren ya. Este no lo hemos probado. Yo creo que tenéis que jugarlo. No, sorteamos en el rincón. Sorteamos en el rincón. Vale, lo sorteamos el jueves cuando vengan, el martes que vengan. Cuando vengan el jueves. El que venga. Sorteamos cuando venga. Llevaros el En fin, maravilla. De momento son tres. Bueno, hay una cosilla que está todavía en mente. Igual me matan si cuento esto, pero hay una. Que se metan en nuestro Instagram, que lo acabamos de subir. Luis, perdóname, ¿vale? Luis, ojo. Hay una idea ahí de. Es todavía una idea. Me molaría muchísimo hacer un crossover, hacer una aventura Z con eso sería maravilloso. Me parece una idea brillante. Es una idea de Luis, de los amigos de Gitsen, pues, sabéis que sí. ¿Y se puede hacer? ¿Estáis hablando o esto simplemente está muy verde? Está muy, muy, muy verde. Es una idea, pero que nos ha molado muchísimo a todos. Es que es muy buena idea. Sí, es una gran idea. Además, no sé si se podría contar, Luis, pero aprenderás a perdonarme. O sea, que el número 4 es un crossover con Eclipse y Skull Tales. ¡Toma ya! Bueno. Eso no lo ha dicho Pascal, palabras en su boca. Yo no. Cómete una galleta y cállate. Bueno, y vamos a hablar de otra cosa, pero vamos a hablar una semana, un par de semanas, vendréis a Discord normal. Ya lo comentamos anteriormente, pues algo muy chulo y de lo que hablaremos próximamente en una semana, en dos semanas. Haremos un directito de jueves de los nuestros y veréis. Van a pasar cositas. Estamos esperando a que se ultimen unas cositas. Que se ultimen los detalles. Como decir los influencers, se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. No sé si los niños en serie. Chicos, ha sido un placer teneros aquí. De verdad, con vosotros siempre da gusto. Nos divierte mucho que estéis, que vengáis. ¡Un abrazo para Quique Turri! ¡Ole! ¡Quique enorme! Yo juego con él todos los días. Sí. Todos los días. Digital. Sois un vicioso, de verdad. ¡Cuánto vicio! Y bueno, pues nada. Que está vuestra casa, que podéis venir cuando queráis. Zacatru siempre será bienvenido. ¿Vivís en Ifema? Sí. No, vivimos en esta mesa. De no, viven y duermen en la mesa. Esta es nuestra casa. Así que... Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, chicos. Estamos en directo dentro de un ratito con... No, pues vamos a enseñaros lo siguiente que vamos a tener. No, vosotros no sé lo que vais a hacer. Yo voy a comer. Vamos a comer y luego vamos a enseñaros todo esto y después viene más que otros. Venga. Así que... Podéis dejarlo así en stand-by. No nos vayáis, que en unos minutos... Y así ahora volvemos.